Hello, hello, good evening. How are you? How are you today? Good. Hi, Good. teacher. Good. Good How are night. you? Good evening, teacher. I'm great. How are you today? ¿Cómo están hoy? Very good. Fine, thank you. Good night. Good night. If you are fine, that's good. So sorry, I was reading a message that just came in 1 minute ago, right? Well, 1 second ago, it was just 7:59. So let's see. Okay, got it. So before that we get started, right, there was something that I forgot to tell you yesterday, and it was regarding to absenteeism, right? Regarding to absenteeism, unfortunately, it's not on my end to give you a permission, right, to be absent from the class. So, during the course, right, since you just only meet the 80%, it means that you have available two times, right, that you can be absent, which is mean two classes that you cannot come in, right? But I will tell you that you will need to use it wisely. If you have something to really to do, right, something that you cannot be waiting for, or any type of emergency, right, of course, you are gonna be absent, right, but try to not to be absent from the class. And if you wanted, you can tell me. However, as I said, right, it's not on me to give any type of permission. ¿Qué es lo que sucede, verdad? Concerniente a lo que es el ausentismo. En el caso del ausentismo, ¿verdad? Lastimosamente yo no tengo un poder para decirle, miren, no venga, no entre a clase, ¿verdad? Etcétera. No está en mí, no puedo autorizarles permiso, ¿verdad? Eso prácticamente solo es con administración. Y pues, como sabemos, necesitamos el 80% de nuestra asistencia para poder pasar el curso. Lo cual significa que de las 4 semanas que tenemos, usted se puede ausentar 2 veces, ¿verdad? En este caso de no marcar asistencia, a menos que tenga otra emergencia, ¿verdad? Y eso ya habría que hablarlo con la administración para que ellos pues puedan ayudarle ahí con lo que es la attendance, ¿verdad? La asistencia. Entonces, claramente, ¿verdad? Yo entiendo, hay muchas cosas que pasan, ¿verdad? Emergencias, situaciones adversas, externas, etcétera, ¿verdad? Y claro que si usted tiene una emergencia, ¿verdad? No va a estar acá conectado, definitivamente no. Solamente que en el momento si usted se ausenta, van a llamarle, ¿verdad? Entonces conteste de la explicación de la cual por el ausentismo y ahí todo bien, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces, try not to be absent. Lo que tenemos que intentar es no estar ausentes, ¿verdad? Just try to. Pero si es una emergencia, algo que realmente le pasa, ¿verdad? Definitivamente, pues usted puede hacer uso de ello. Y por eso les decía que pues hagamos uso de ese absentismo de una manera wisely, ¿verdad? Que en este caso sería pues sabiamente, ¿verdad? Que lo hagamos de una manera sabia. Okay, so that's why, right? So later on, I'm gonna answer some messages that are just coming in. And let's see. Let's get started then. Comencemos entonces. We stopped it here yesterday. We stopped it here yesterday, right? In the conversation, which it was a nice car. So just to recap and remember. Con la cámara, decimos. Okay. Ahora sí. Vale. Just one second. Ahora, seleccionalo ahí. Dale clic así. All right. So, thank you, right? Let's be careful with the microphone, right? So, since we are in a
online environment, it's really difficult, I know, but let's be careful with it. So let's see, right? We are gonna play the conversation once again so everyone can hear it. And then we are gonna go with the, in this case, with the vocabulary and everything. I got for you the verbs since we were discussing yesterday, right? Yes, let's be careful with the microphones, right? Tengamos un poquito ahí de cuidado con los micrófonos, puesto que aquí estamos todos en un mismo lugar y se nos complica, ¿verdad? Se nos complica más. Where did I put that, I think? Regáleme un segundo que fíjense que ayer yo bien chula reinicié esto y ya me estaba dando problemas. There we go. Here we have the conversation. So let's see. Yep. Please let me know if you're able to hear it. Page 36, exercise 2, yes. Conversation. ¿Sí lo pueden escuchar? ¿No? Yes, teacher. Yeah, teacher. Sí, se escucha. Okay, so si yo les pregunto, ¿verdad? Si se escucha. Con que me hagan thumbs up, eso me basta. Yeah. Solamente para tener la confirmación. Entonces, cada vez que yo les pregunte, you don't have to open up your microphone. Just go ahead and give me thumbs up and I will understand. Station. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? It's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay. Would you like to listen in once again the last time before that we go once again on the vocabulary? Yep. ¿Quisieran escucharlo una vez más antes de que vayamos al vocabulario? Or that's fine. Una vez más. One more. Page 36, exercise 2, conversation. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the city? Hola, hola. No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. Hola. Teacher, ¿se encuentra por ahí? Sí, aquí estoy, dígame. ¿Hola? Sí, sí, aquí estoy, dígame. Ah, ok, ok, ok. No, solo estaba verificando. Ah, ok, perdón. Es que estoy bebiendo agua y tengo que apagar la cámara. No, no hay problema. All right, ok. Station. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so we take the bus. All right, so we are fine on it? Yes? Everything is good? My friends, what happened? Talk to me. There's no one else here. Solo estamos nosotros, ¿verdad? What happened? Is that fine? It's fine. It's fine. All right, then. So, yesterday we were discussing about the suburbs, right? Estábamos discutiendo acerca de los suburbios y un poco acerca de los means of transportation. Concerniente a los suburbios, ¿verdad? Comentábamos que es there in the United States we got housing, right? That's the way that we call it. Or the type of housing, as well as the means of transportation. So the type of housing is pretty different than us, right? So we have different type of housings, but there in the United States is not the same.
Some others are more expensive than other ones, and other ones are cheaper, right? And most of the people, they tend to rent. They don't have their own houses. ¿Qué es lo que pasa allá, verdad? Concerniente a las casas, lo que es las casas en sí son bastante diferentes a lo que nosotros conocemos como casas acá. La mayoría de personas allá realmente solo rentan un espacio, a veces espacios compartidos, ¿verdad? Realmente, pues, comprar una casa o tener una casa es muchísimo más caro allá que una renta. Concerniente a los suburbios son casas literalmente, ¿verdad? Lo que nosotros podríamos decir colonias acá, pero no como las de acá. Si ustedes ven la mayoría de colonias acá, usted comparte pared con el vecino. Ahora esta pared yo la comparto con el vecino. Entonces, este tipo de casa en el suburbio no se comparte la pared, ¿verdad? Con lo que es el vecino, sino que cada quien tiene su pared, tiene su espacio e incluso tiene un espacio alrededor de la casa, ¿verdad? Por decirlo así, un diámetro que es exclusivamente de esa propiedad. Entonces, pues realmente no le pueden ver, no le pueden escuchar qué es lo que están haciendo, ¿verdad? En este caso serían directamente las casas. Ya casas como las nuestras, las que nosotros conocemos, en la, como la mía, por ejemplo, en la que yo comparto pared con mi vecino, ¿verdad? Y con el otro vecino, la otra pared, y así cada quien tiene como que un espacio para estacionar auto, como bien puede haber, bien no lo puede haber, esas se llaman townhouses, ¿verdad? Vamos a hacer algo, permítanme. Así van a poder ver parte de esto. No, no quiero el snapping tool. Veamos. Oh, no. Lo lamento, ¿verdad? Acá, I use this computer for different means, so I have different things on it, so I'm sorry. So, veamos, ¿verdad? Eso se llamaría townhouses, right? So, en el caso, ¿verdad? De las casas que estamos discutiendo en este momento, que tienen cada uno su espacio, se llamarían townhouses, ¿verdad? Esas son townhouses. Cada, comparten, ¿verdad? Pared, en este caso, están juntas. Dígame, Andrea. Buenas noches, coach. Ay, disculpe que entre a esta hora. Ingresé, pero me sacó el internet, está bien mal. Solo tengo una consulta. ¿Hasta qué día podríamos entregar lo de la plataforma? Lo de la plataforma, mire, lo ideal es de que ustedes ya vayan avanzando y que antes de que termine la semana penúltima, que es, si no me equivoco, nosotros vamos hasta el 4, que es hasta la del 28, yo les diría que para esa semana, ese día del 28 ya tendría que estar lista. ¿Por qué razón? Porque por lo general, entre esa semana, ellos empiezan a pedir documentación, ¿verdad? Y también ven la plataforma. Si no la tienen lista como para el 100%, ¿verdad? Try to be, en este caso, con el 85%, ¿verdad? Intenten tenerlo con el 85%. Si no la pueden tener al 100, traten de tenerla al 85, porque como les digo, en ese momento, por cursos anteriores que he visto, empiezan a pedir documentación y empiezan a ver y empiezan a, pues, a decir, tienes que avanzar, tienes que avanzar, tienes que avanzar. Entonces, esa es mi recomendación, porque en realidad la plataforma se cierra a medianoche el día viernes 4, ¿verdad? Que es el que terminamos. Pero es la recomendación nada más. Porque aunque usted no lo termine, no se le va a cerrar, se cierra hasta el viernes 4 a medianoche exactamente. Sí, es que fíjese que anteriormente en el otro curso de principiante 1, uh-huh. Semanal tenía que mandar uno las actividades. No sé si seguiríamos siempre con el mismo procedimiento.
Sí, es que sí debe de ser. Ustedes tienen que avanzar tanto como puedan. Mire, la verdad es de que cada uno tiene su manera de hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, hoy, si el tiempo me lo permite a mí, yo voy a estar desarrollando con ustedes los primeros ejercicios de la plataforma, si es que pues, el tiempo me lo puede conceder. Si no, pues lo vamos a hacer la siguiente semana o el siguiente día, como se nos pueda salir mucho mejor, ¿verdad? Y como vayamos acomodando el tiempo. Lo ideal es eso, que cada semana o cada día, ¿verdad? Ustedes vayan terminando una, pues en este caso una actividad, todas las actividades, o después de terminar la clase ustedes hagan la actividad, pero yo sé que no pasa así, entonces por esa razón, perdonen, por esa razón, ¿verdad? Yo les digo avancen lo más que puedan, aunque nosotros no hayamos tocado el tema. Esa es la mejor recomendación que les puedo dar, porque a veces pasa, me pasó esto, no lo tengo hecho, me pasó lo otro, no he terminado, me pasó esto, me pasó lo otro, improvisos. Entonces, ustedes avancen lo más que puedan, ¿verdad? Esa siempre va a ser mi recomendación para ustedes, avancen lo más que puedan. Si quieren ir avanzando cada semana, that's totally fine. Si quieren avanzar más de lo que ya tienen, también está bien. Entonces, yo la verdad no le detengo, ¿verdad? Mire, vaya conmigo a lo que yo voy haciendo. No, ustedes avancen, porque la plataforma es parte para que ustedes tengan el principiante estrés, ¿verdad? Entonces, por esa razón. Está bien. Dígame, Carolina. Sí, respecto a la plataforma, hay unos ejercicios que no se pueden ver, las imágenes o el video, porque dice que da un error y dice que está cargando de nuevo y da la opción de descargar, pero realmente no da nada. Entonces, yo me he detenido ahorita en la parte 3 porque no me permite continuar. ¿Qué ejercicio es? Es el 3.4, creo que es. Es el primer quiz. Sí, de la primera unidad. De la tercera. Ah, ok. El midterm es el que me está diciendo, ¿verdad? Veamos. Sí, el quiz. ¿Over qué? Veamos acá. Esto. Sería esto. Exacto. Okay. Sí, ¿será que habrá sido mi máquina? Porque sí, ha estado un poco lenta este día, porque veo que a usted se le carga. Sí, no se preocupen, intenten hacerlo y si logran ver esto, la ventana emergente. Y ahí está en un archivo de Drive. Y lo voy a intentar en otra máquina entonces, tal vez sea mi computadora. Puede ser, trate o si no, la plataforma es bien contumeriosa, para serles honesto. A veces hay que cargar y recargar una vez más. Entonces, si usted ya la tiene abierta y se mantiene in o se mantiene sign in, a veces da problema. Dele sign out, vuelva a entrar y trate de reiniciar su máquina. Y si no, trate de tener un teléfono y veamos. Ok, perfect. Thanks. Good. You're welcome. So, dígame, Jorge. Good night. Good night. George. I'm not able to hear you, George. You are cutting off. Se le corta. Is it me or he's cutting off, right? Sí, se le corta. Y yo no me contesté porque pensé que todavía estaba pensando de casa. Ahora todavía. Hi. Now it's better. Ahora sí le podemos escuchar. Se le detuvo el video. Listen to me. Hi. Ahora sí, sí le escucho. No, he's getting cut off.
Okay, George, your video stopped and we are not able to listen to you. Try to re-log in. Intente reentrar nuevamente porque se le corta el video y no podemos escucharlo. En el medio tiempo, dígame, Jimmy. Hola, buenas noches, teacher. Mi nombre es Jaime Palacios. El día de ayer yo igual no me conecté porque anteayer me conecté y solo se conectó una compañera. Yo no estaba en el grupo de WhatsApp, igual okay. Ayer no me conecté y me comentan que sí hubo clases, entonces me disculpo por no haber asistido el día de ayer, pero a partir de hoy, primero Dios, ya vamos a estar al día. Yeah, don't worry, right? No se preocupen, ¿verdad? Sé que ha fallado un poco la comunicación y también con lo que es lo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, a veces pasa, así que no se preocupen, ¿verdad? No hay ningún problema. De igual manera, si les llamaron, si les llaman, siempre contesten, den su justificación, and there is not any problem, ¿verdad? No hay ningún problema. Okay, then, do I have any other question or something else? Or, can we continue? ¿Podemos continuar? Yep. Continue, teacher. All right, so thank you, right? So this is what we have. As we were discussing, townhouses are the houses that are together, right? So we are having them together. And then we have what now we have the construction here that they are called condoms, right? So the condoms, it's just those buildings or the apartment buildings, right? The one that there is a people living in the downstairs, there are some others in the second floor, third floor, etc. Right? So those ones are the condoms. Like the ones in Asacamil, those ones are condoms, right? So, ¿qué es lo que tenemos acá? Los condominios, ¿verdad? Esos se llaman condominios, que son estos de acá. Los condominios, pues, como ustedes se los pueden imaginar, son esos edificios, literalmente, ¿verdad? De apartamentos, donde hay una persona en la parte de arriba, otra, ¿verdad? De arriba, a veces puede haber una de los lados, dependiendo qué tan grande sea el condom, así ellos pues viven. Prices, right? Prices vary depending on the area, right, that you are in, as well, if you are renting just the space or the complete place, right? Los precios, ¿verdad?, de cada uno de los lugares que acabamos de mencionar, tanto en los suburbios como en las townhouses y los condoms, varían en este caso, ¿verdad?, con lo que es el lugar y si usted quiere todo el espacio, solo es un cuartito, etcétera, etcétera, ¿verdad? There are weird situations there in the United States that probably we will never understand. So they live in a different way that we do. Right? Ellos viven de una manera bastante diferente a la de nosotros. So eso era con respecto a las casas. Y ya vamos a ver lo de los verbos del transporte, ¿verdad? Que era lo que estábamos viendo ayer. So let's continue then. Do you have any question regarding to the vocabulary to this dialogue? Got questions? What is downtown? Downtown, el centro de la ciudad. En nuestro buen salvadoreño, ¿verdad? Sería San Salvador, ¿verdad? La capital. Okay. Yep. Yes. Carito, do you have any other question or you just left the hand up? Carolina, ¿tiene otra pregunta o solo me dejó la manito arriba? No, I forget. Oh, you forget to lower your hand. Okay, so not a problem. Thank you. I thought that, pensé que no la había visto, I'm sorry, right? So si a veces me ven, a veces me cuesta volver a ver esta parte de acá donde están ustedes, y a veces estoy viendo literalmente a lo que estamos haciendo. Any other question that you might have regarding to the vocabulary? Otra pregunta que ustedes tengan acerca del vocabulario. Is there any other question? Okay, thank you. Do you have any other question? No? Okay, so I'm gonna send you into groups I have two people that they have already told me that doesn't have microphone available. Is someone else that has problems? ¿Tengo otra persona que tenga problema con el micrófono? No?
No, okay. So maybe, okay, good. So I think you are gonna be seeing Norma and Catherine. The ones that are gonna be with her, they are gonna be listening to you, right? With these girls. So los que vayan a estar con las ladies, ¿verdad? Que son Catherine and Norma, ellos los van a estar escuchando y no van a poder interactuar puesto que tienen problemas. Either connection or microphone. Es conexión o micrófono. What am I gonna do? I'm gonna send to you, to your group, the picture of the conversation. So we are gonna be practicing that conversation in a specific. Please confirm to me prior I can go ahead and start making up the groups that you receive the picture. Les envié a su grupo de WhatsApp la fotografía de lo que es la conversación. Por favor, confirmen que la han recibido antes de que empecemos con los grupos o antes de que empiece a formar los grupos. Por favor, revisen su WhatsApp si pueden. Yes, teacher, aquí está la imagen. Yes. Ok. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Yes, teacher. Estamos bien entonces. Veamos. Su conexión es mala. To whom? My connection. I will doubt it. Yo lo dudaría bastante porque I got 30 megabytes just only for me. But there's someone else that is giving you issues with me. ¿Hay alguien más a quien le está dando problemas conmigo? Que no me puedan escuchar, ver. Todo bien. Good night. Hey, good night. Good to see you. Okay. Miren, la verdad es de que si me dicen que me está fallando el internet, me molestaría muchísimo. ¿Por qué razón? Porque. Perdón, dos veces me he sacado el Zoom. Y mis hijas están conectadas, entonces son 50 megas, o sea, no. No, les pregunté si estaba inestable y me dijeron que no, pero dos veces por si me saca y ya no me puedo unir. Ah, ok, no se preocupen. Entiendo. Sí, miren, estoy en la misma situación que usted porque yo pago también bastante y solo soy yo. ¿Verdad? I live alone, by the way. Vivo yo sola, so that's why I get like a if you are telling me that is my internet, I don't believe you. So, miren, estoy viendo que como que muchos se me están, no sé si se me están yendo o están teniendo problemas, ¿verdad? Pero lo voy a ir moviendo por acá a los que ya tengo. So, they are already assigned. Ya estamos asignados. So, the ones that are with Catherine, right? There will be, I guess, three trios. Vamos a tener tres tríos. Quienes están con Catherine y quienes estén con Normita, ellas lo van a estar escuchando, ¿verdad? Para que no vayan a sentir ahí la compañera no nos habla, ¿verdad? El compañero no nos habla. So, están abiertos los grupos. You might join. What are you going to do? You are just going to practice the conversation, right? That's it. You are going to get 5 minutes, right? Exactly 5 minutes, starting right now. ¿Qué es lo que van a tener? 5 minutos para practicar la conversación con el compañero, ¿verdad? Tomen turnos, pueden hacerla cuantas veces ustedes lo necesiten y si necesitan ayuda, you can call me, right? Voy a intentar entrar a todos los grupos que pueda. No prometo que todos porque son varios, pero vamos a hacer el intento. All right, so let's see, the groups are open. Ya están abiertos. You might join. Okay. Hello. Hey, tell me. Teacher, sorry, no sé si ya pasó lista, perdón.
No, todavía no. Hasta las 8:30 y lo voy a pasar después de lo que terminemos con los grupos. Ok, thank you. You're welcome. Okay. Okay, girls, what had happened that you haven't joined to the groups? ¿Qué pasó, señoritas, que no se han unido al grupo? Ajá. Okay. Okay. ¿Qué le pasó, Sandrita, que no se ha podido unir al grupo? Teacher, me uní al grupo, pero no, solo yo estaba en el grupo. Solo usted estaba, pero fíjese que ya llegó alguien, Jaime, ahí está Jorge. ¿Puede darme acceso nuevamente al grupo? O que permítame, vamos a ver cómo ingreso acá. Vaya. Me avisa si puede, si no, solo lo voy a mover. Sí, si gusta... Entonces lo voy a mover, pero no le dé, no le dé todavía entrada. Ok. Vaya, ahí está el compañero. ¿Le doy entrada ya? Sí, hoy sí. Okay. Yeah, teacher. Fíjese que hay un problemita ahí, no sé por qué se están saliendo, están entrando y ya eso ya. Lo voy a mover a usted. Y bueno, lo voy a mover a usted porque solo usted está acá. Lo voy a mover a usted con Sandra e Isabel porque Sandra está sola. Y no sé. Sí, ahorita lo mando. Veamos acá. Dame un segundito. Hi. Sí, dígame, Jorge. Hi, I come back. Ok, pero se salió del, de lo que era el room. Alone. Yo, sí, ya estaba entrando Jimmy ahí. Okay. Vamos a hacer lo siguiente, lo voy a poner acá con alguien, con uno de los compañeros. Ok. Bueno, vamos a ponerlo por acá. Ahorita lo cambio y para que esté con Merari. Ok, gracias. Thanks. Ok, veamos si entra. No, 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 no. It can be. Ok. Teacher, fíjese de que acá está fallando demasiado el internet. Ese es el detalle. Y aquí ya está puesta el agua. Eso es. De verdad, está lloviendo bastante.
aquí no está lloviendo, pero ya se está poniendo bastante así como truenos y todo así, entonces la red se cae. Se cae okay. completamente y hasta ahorita vuelve a subir otra vez, es como un termómetro. Así oh, está. Wow. Ajá. Okay, so I'm going to close the rooms because definitely it's not going to work. Muchos no han entrado. Okay. Les vamos a dar un minuto a los compañeros. Okay. Vamos a esperar, toma un minuto exactamente para que las cosas puedan volver. Así que vamos a ver. ¿Cómo se pronuncia Ay. Suburbio? Suburbs. 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 Yep. ¿Cómo? Uh-huh. Sí, la U suena como Suburbs. Una O. Suburbs. 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 Vamos a esperar otro momentito más para que los demás salgan porque todavía tengo dos o tres ahí. Ok, ya está. Discúlpenme, no sé si les llegó el mensajito, ¿verdad? Uno puede hacer broadcasting on messages ahí, pero a veces no llegan. Otros me decían que no se leían, etcétera. A parecer hay muchos problemas con conexiones, ¿verdad? Por esa razón decidí cerrar los grupos, puesto que algunos se quedan solitos, otros están adentro, otros están afuera, ¿verdad? Entonces, that's not something that is working, right? Entonces eso no me funciona y I'm gonna make you lose in time. Y los voy a hacer perder el tiempo. So we are going to change the dynamic then. Vamos a cambiar la dinámica entonces en vista de esa situación. Y para próximas conversaciones, porque vamos a tener varias, pues acá directamente dentro de la main conference, les voy a pedir a uno o a dos que puedan hacer el diálogo, ¿verdad? Y así lo voy a escuchar, puesto que los breakup rooms seems to be they are not working. Me parece ser que no están funcionando bien como esperaba. Así que no voy a obtener ningún resultado en eso, ¿verdad? Así que just because of that. Vamos a ver algo. Teacher, diga. Creo que es por la parte climática, entonces la señal está un poquito inestable. Pero sí. Me parece buena idea hacer las participaciones así, quizá cuando ya haya cambiado la parte climática, porque sí es una buena alternativa. Sí, la verdad es que sí, ¿verdad? Para mí los breakup rooms son más cómodos para ustedes, ¿verdad? En realidad, porque así se pueden conversar, pueden interactuar. Como les digo, los humanos somos, el ser humano literalmente es un ser sociable, entonces necesita socializar de alguna manera. But at the moment they are not working. Pero al momento, ¿verdad? No están funcionando, ya sea por A o B motivo de la condición. Entonces, pues ahí perdemos un poquito de tiempo. So, para las próximas conversaciones, en lo que vemos que avanza con octubre, ¿verdad? Pues lo vamos a hacer así. So, qué bueno, me alegra escuchar que a algunos no les dio ningún problema, ¿verdad? Pero pues a otros sí les estuvo dando. Vamos a pasar a la lista así rapidito, please say present o aquí estoy, ¿verdad? No hay ningún problema. Alba Méndez. Present, teacher. Thank you. Ana Hernández. Okay. Oh, present. All right. So I have Andrea Espinosa. Andrea. Okay. So Nicole Ramos. No, no got Nicole. Okay. I have Diana Escobar. Present, teacher. Y Edita Pérez, yo la vi por aquí. Presente, teacher. Gilma Cabrera. Presente, teacher.
Carolina Martínez, Carito, por aquí estaba, ¿verdad que sí? Thanks, thanks, present. Thank you. Héctor Velado, Héctor. Ok, no tengo a Héctor. Iris. Present, teacher. Thank you. Sorry, no sé si se escucha, pero está cayendo buena tormenta aquí, teacher. Ah, vaya, sí, miren, como hablábamos anteriormente, por favor, si ustedes tienen problemas, ¿verdad? Por la lluvia, por audio, lo que sea, use el emoticón, ¿verdad? Levante la mano, póngame un thumbs up y yo voy a entender que usted está acá, ¿verdad? Y que por algo motivo no me pueden hablar. Entonces, okay, así yo hagamos, soy, ¿verdad? Thumbs up o la manito. Sí, está bien, no hay ningún problema. Héctor Velado, teacher, sí. Sí. Yo okay, sé. Jaime Palacio, ¿verdad? Jimmy Palacio. Present, teacher. Thank you. Jorge Ramos. Present, teacher. Thank you. Jorge David Morales. Por acá lo vi, ¿verdad? Julio César Alfaro, I know that you are here. ¿Verdad que sí? Present, aquí está, teacher. Thank you. Then I have Catherine Alonso. Catherine, aquí estaba por aquí, me dijo. Thank you. Yes, I saw you. Catherine, well, Roxana Sandoval. Roxy, thank you, Roxy. Kenia Perez, Kenia, you're here. Present, teacher. Thank you. Soraya Mancilla. Present, teacher. Thank you. Marcia Beatriz, por acá la tengo. Present, teacher. I appreciate it. Merari Margarita, por aquí la vi, ¿verdad que sí? Yo la vi. Thank you. Ok. Dígale a los otros que le va a traer su comida, amor. Cuidado con eso, ¿verdad? Thank you, ¿verdad? Mire, póngame siempre, ¿verdad? En el chat sí lo voy a ver, pero quizás lo voy a ver hasta después. Siempre me utilizan los emojis, ¿verdad? That's easy for me to identify you. So, thank you. Thank you. So, veamos acá a Norma Beatriz. Aquí está también. Alexander Santana. Present, teacher. Present. Thank you. Salvador Galdames. Present, teacher. Thank you. Sandra, well, Elizabeth Coreas, you're here? Yes, thank you. So then we got Silvia Carolina, Carito Ramos. Present. Thank you. And then I have, yeah. Susana Isabel Aguilar, Susan, Susie. I'm here. Thank you. Wilson Javier Flores. Wilson. Present, teacher. Thank you. And Jenny Carolina. Present, teacher. Thank you. Gracias. Gracias a todos los que contestaron, ¿verdad? Les agradezco mucho. Son muy amables. Y a los que levantaron la manito, los emojis, todo. Entonces, continuemos. Yeah, right. So, here in the conversation, Coach, fíjese que me salí y ahorita me acaban de pasar datos, pero cuando estábamos cambiando de sala fue que me salí, entonces no sé si me mencionó. Hace poco entré. Tú eres, perdón, me dices. Andrea Nicole. Ah, sí, Nicole, aquí la vi. Y es que cuando estábamos cambiando de sala se me fue el internet. No se preocupe, no, pero cómo no, por acá la tengo y como la vi por ahí, mire, si yo los veo y los identifico o relaciono, ¿verdad? De alguna manera su rostro y sus nombres con la lista de asistencia o con el nombre que ustedes tienen ahí, no se preocupen que en la mayor parte del tiempo estoy pendiente de ver quién está ahí, quién no, aunque no lo parezca, y les pongo la asistencia. Entonces no se preocupen, yo ahí la tengo. Uh-huh. Si en algún momento ustedes desean doble confirmar, díganme también, ¿verdad? Yo doble confirmo y me dice, aquí estoy, y si yo le he puesto ausentismo, le pongo yo lo que es la, ¿verdad? Ahí el presente. Así que no se preocupen, la mayor parte del tiempo estoy intento.
También a usted, Edith, no se preocupe, que ya sé que tiene problemas de conexión y le pasé lista también a George David, ¿verdad? También porque por acá lo vi. Así que no se preocupen, si desean doble confirmar, igual, ¿verdad? Siempre pónganme ahí en el chat y yo voy a estar viendo la lista, ¿verdad? Anytime. So, we are going to stop on the conversation, right? We are almost about to go and we need to continue advancing. So, I don't know if you have any question. ¿Tienen ustedes alguna pregunta con eso? Got questions? No? All right, then. So, if you don't have questions. All right, awesome. If you don't have questions, let's go on the grammar focus. We are going to be in a study simple present tense, right? Or the statements in this case. Affirmative sentences, that's the way that we know them. So it will be the simple present tense. Does anyone here have studied the simple present tense? ¿Alguien acá que haya estudiado el presente simple anteriormente or no? You can tell me, right? Yes, no, so. No. No, all right, no, not at all? No. Okay, no. Not at all. Okay, not a problem. So this is basically what we have in the virtual platform. This is the image that you have there with the grammar focus. But prior we go into this, I want you to pay attention to this, right? So what is this? These are the usage, right? What are the usage? Isn't the way or when we are going to use the simple present tense, right? Lo que tenemos en la lámina anterior, ¿verdad? Que es la que estábamos viendo, es lo que ustedes tienen en su plataforma virtual, ¿verdad? Y también con lo que se da parte de la clase en la plataforma virtual. Pero también quiero que ustedes recuerden esto. Estos son los usos del presente simple. What are the usage? We are going to use it for facts, habits, true in the present. Right? Lo vamos a utilizar para hechos, ¿verdad? Para hechos simples en este caso, hábitos y verdades en el presente. Por ejemplo, un hecho. A dog has four legs, right? Puede que un perrito tenga tres por cualquier otra razón, pero en realidad en todo el mundo sabemos que siempre va a tener cuatro patitas, ¿verdad? En este caso. The sun rises every morning, ¿verdad? El sol se levanta cada mañana. So, eso es un hecho simple. Todas las mañanas pasa, a menos que por algún hecho climático nosotros no lo podamos ver, pero ahí está. The earth is not flat, right? La tierra no es plana. We know that it's a kind of a round thing, right? Es redonda, entonces sabemos que no es plana. Por eso lo que es el presente simple se utiliza para hechos simples, ¿verdad? O verdades en general. Habits. What are the habits, right? Habits is something that we do every single day, right? And we repeated it. Maybe not every single day, but with a frequency. For example, I get up early every day, right? So in my case, this is a true, right? I get up early every day. Carol brushes her teeth twice, right? Twice a day, it means two times, right? I always drink coffee at work, right? That's true as well. So here it's something that we repeat every single day or it has a frequency in our life. ¿Qué es lo que tenemos acá? Otro de los usos son los hábitos. ¿Y cuáles son los hábitos? Los hábitos son aquellas cosas que nosotros repetimos, ya sea cada día o con alguna frecuencia durante el día, la semana, el mes o los años, ¿verdad? Ahí depende. Tenemos un par de ejemplos. Yo me levanto temprano cada mañana. Carol cepilla sus dientes 2 veces al día y siempre tomo café en el trabajo. Entonces, estas son cosas que se repiten, ¿verdad? Tienen una frecuencia en nuestra actuar diario, en nuestra vida diaria. Entonces, ya tenemos 2 usos, hechos simples y hábitos. Luego tenemos true in the present, una verdad en el presente. The Queen of England lives in the Buckingham Palace, right? Or she lived, right? She is dead now. En este caso, la reina de Inglaterra, ¿verdad? Vive en el Palacio de Buckingham. Eso era una verdad, ¿verdad? Ahora sabemos que las cosas han cambiado. He's 40 years old, ¿verdad? Una verdad en el presente. Él tiene 40 años. ¿Va a cambiar esto? Uy, perdón.
¿Va a cambiar esto? Sí va a cambiar. ¿Cuándo va a cambiar? El siguiente año, ¿verdad? Entonces solamente se mantiene en el presente. He works at Microsoft. Él trabaja en Microsoft. ¿Está trabajando ahorita? Sí. ¿Quizás trabaje mañana? Puede ser que sí, ¿verdad? No lo sabemos. Solo sabemos que en este presente que yo estoy hablando, él está trabajando en Microsoft o trabaja en Microsoft. Y de esa manera se utiliza el presente simple. Hechos, hábitos y verdades en el presente, ¿verdad? Verdades que pasan en nuestro presente. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario acerca de esto antes de que continuemos. No, teacher. Hello. Yes. No. Thank you, George. Bueno, ¿verdad? Si no hay preguntas, continuamos entonces. With what are we going to continue? So prior we get into everything, we need to know the structure, right? Basically. So as you might able to see here, we have something. A present simple tense is a verb form of a sentence that tells us, that tells about the action, circumstances, which is happened regularly or occurrence. So acá como ustedes pueden ver, tienen una pequeña definición del presente simple y les dice que en las oraciones nos dice o nos habla acerca de una acción, circunstancias que están pasando de manera regular o en forma ocurrente, ¿verdad? Que ocurre en un lapso de tiempo, no siempre. Entonces, esto es casi lo mismo que acabamos de ver en la lámina anterior y vamos a ver esta parte, que sería the pattern, que sería el patrón. Have you been studying patterns? ¿Les han enseñado con patrones o es la primera vez que escuchan hablar de patrones? No tenga miedo a decir. Primera vez. It's the first. Okay. No, no se preocupen. Vaya. The first time. First time, okay. So, miren, si yo les pregunto es básicamente porque uno como maestro a veces asume. El asumir para mí es bastante difícil y créanme que mi objetivo es que ustedes sepan, aprendan y pues tengan el conocimiento de cómo usarlo. No se preocupen que yo no voy a ir a decir, mire, el grupo que me dieron es el otro maestro, no ha hecho esto, no ha hecho el otro, o whatever, right? No, no estoy aquí para desprestigiar el trabajo de mis colegas, ¿verdad? No, cada quien pues tiene lo suyo y cada quien pues enseña de la manera que ha sido instruido y lo que mejor siente que le funciona. Así que si yo les pregunto a alguien, ustedes me dicen que no, ni lo voy a juzgar, ni tampoco voy a juzgar a mi compañero, colega, lo que sea, de ninguna manera, sino que es prácticamente para saber que vamos a estar en una misma página. So the simple present tense, what are the patterns? The patterns is the structure, right? That a sentence follow. So most of the time, the structure is the same. You don't have any change on it. So basically the changes are whenever you are going to start studying a tense in a specific. So you need to remember what are gonna be the changes depending of the person that you are talking or the time you are talking. So, ¿qué tenemos acá? Los patrones, ¿verdad? Los patrones son cosas bastante sencillas, son solamente la secuencia que sigue una oración o el orden que tiene una oración, las palabras en este caso, ¿verdad? ¿Cómo se identifican? Dependiendo de lo que usted vaya a hablar, del tiempo que usted esté hablando, entonces puede ir ustedes agregándole al patrón o haciéndole cambio al patrón. Un solo patrón se repite en inglés todo el tiempo. So let's see and let's get started with something, right? Vamos a empezar con algo bastante sencillo. Here you are going to have contact with auxiliaries, right? That they are helpers, right? And you are going to have verb spelling changes, right? So we are going to study all of them in detail. So the auxiliaries, right, or the auxiliary, please remember, right, just try to remember that it's gonna be present only in negative and questions, right?
So that's the only way that you are going to have auxiliaries. Besides that, you are not going to have auxiliaries. And the verb spelling changes is going to depend, right, on the personal pronoun, right? Ya les corrijo esa parte de ahí. It's gonna depend on the personal pronoun. So, right? This is what we have. ¿Qué es lo que tenemos acá? Es el primer contacto que ustedes van a tener con auxiliares. Los auxiliares, eso es en general, ¿verdad? Solamente se hacen presentes en la negativa y en la pregunta, ¿verdad? Cuando tenemos una oración negativa y en la pregunta. Esto cabe destacar que es en los simple, ¿verdad? En los tenses que vayan a llevar simple. Esos tenses son donde solamente ustedes van a tener presente esto, ¿verdad? Los auxiliares dentro de la negatividad y de lo que es la pregunta. Verb spelling changes. En este caso, el verbo va a cambiar dependiendo o va a depender del pronombre personal que usted va a utilizar. Let's remember, a personal pronoun just only substitute the noun, right? So you might have a group of people or a person itself or a name of a thing instead of a personal pronoun. En el caso de los pronombres personales, ustedes solamente deben de recordar que ellos sustituyen al nombre, ¿verdad? El nombre puede ser el de una persona, ¿verdad? El nombre propio. Puede ser un lugar o puede ser una cosa inanimada o animada, ¿verdad? Porque puede ser un animal o literalmente podemos estar hablando de una computadora. ¿A qué me refiero con eso? Si ustedes en una oración me incluirían a mí, ¿verdad? Marta. Si incluyen a Marta, estarían hablando de she, ¿verdad? Si, digamos, incluimos a Jimmy, ¿verdad? En este caso, vamos a tomar a Jimmy por acá. Estaríamos hablando de él, entonces estaríamos hablando del he, ¿verdad? Digamos que vamos a hablar del teléfono, ¿verdad? De lo que es el cell phone. Estaríamos sustituyéndolo con el it, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo del pronombre personal. Para que usted no repita tanto una sola cosa, si usted se auxilia del pronombre personal y ya sabemos de quién o qué estamos hablando. Entonces, eso es lo que hace. Solamente va a sustituir el nombre. Y ese nombre o el pronombre personal van a ser siempre los sujetos de su oración. Ahora bien, recordemos algo. Vamos a recordar los personal pronouns. Y por el momento, ahorita vamos a utilizar nada más y nada menos I, you, we, and they. Vamos a comenzar con ellos porque las terceras personas tienen su propio cambio. Y es donde ustedes van a ver esta parte. ¿Preguntas hasta acá? No. So, concentrémonos en estos que van a ser los personal pronouns de la primera y segunda persona en singular y las segundas personas en plural. ¿Ay? El you también, este you es un plural, no solamente es el tú o el usted, puede ser ustedes, ¿verdad? Entonces depende cómo usted lo esté utilizando. So let's see the pattern. What is going to be the pattern? Your pattern is going to be subject, right? Plus action verb. Plus a complement. Plus the point at the end. So this is gonna be your affirmative, right? Your affirmative sentence. Y este sería el famoso patrón, ¿verdad? Estos son los patrones dentro de lo que son las oraciones. Usted se auxilia y ve ahí sujeto, el verbo, en este caso va a ser un verbo de acción. Y pues vamos a tener un complemento. Dígame, Diana. Teacher, ¿podría compartir esa captura para nosotros, qué sé yo, hacer ejercicios y así para hacer oraciones? ¿El documento? Sí, se lo puedo mandar. Vaya, muchas gracias. Bueno, con gusto.
Aquí tenemos, ¿verdad? Tengo un chat. No, no tiene que ir escribiendo, ¿verdad? Eso es algo que si usted desea, yo en lo personal, ¿verdad? Me conozco bien y yo sé que si yo tomo una captura o le tomo una fotografía, yo no lo volteo a ver, ¿verdad? Por eso prefiero escribirlo. Pero ustedes no tienen que ir escribiendo, ¿verdad? Yo con mucho gusto les voy a mandar el documento en PDF y ahí lo pueden tener, ¿verdad? Como les digo, es gusto personal. Y a este momento ya se nos va a acabar la clase, ¿verdad? Vamos a hacer solamente una oración y vamos a tener acá... I work in the office. ¿Verdad? Trabajo en la oficina. Y vamos a hacer solamente una. Y como pueden ver acá, tenemos un patrón ya hecho. Vamos a tener el sujeto, ¿verdad? Vamos a moverlo un poquito. Van a tener el verbo de acción y van a tener un complemento y el punto y final. Entonces, ¿cuáles son los verbos de acción? Los verbos de acción los vamos a discutir mañana, puesto que ya se nos acabó el tiempo. Si ustedes tienen alguna duda o necesitan algo, pueden escribirme y con mucho gusto yo se les contesto, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener eso aclarado. Sí, está bien, ¿verdad? Sí, si ustedes desean pues, practicar con lo que acá tenemos, definitivamente pueden hacerlo. No sé si antes de retirarnos, ¿tienen ustedes alguna duda, comentario? Yep, no. All clear. No question. So, ah, teacher, todo bien. Muy bien. Okay. So, esta parte de la grabación es, diga. Solo, ¿verdad que tenemos hasta para mañana para terminar? La lección 1 del módulo 2 en la página. Vaya, si ustedes lo van haciendo semanal, diría que lo tendrían que tener hecho ya para el sábado antes de medianoche, ¿verdad? Si ustedes lo van haciendo semanal, si ustedes trabajan así. Si no, avance lo más que pueda, ¿verdad? Usted avance, siga con la 2, siga con la 3, siga con el midterm, no hay ningún problema, ¿verdad? Y si se estancan en algún ejercicio y quieren ayuda, escríbanme y díganme. Yo con mucho gusto les ayudo a que continúen con los ejercicios, ¿verdad? De igual manera, yo voy a ir desarrollando desde la clase y pues ahí vamos a continuar. Sure. Diga. El viernes va a haber clase, ¿verdad? La reposición del lunes. Exactamente. Fíjese que le quería pedir permiso si podía entrar 20 minutos después. Porque yo tengo clases en la universidad de 5 a 8 y 20. Entonces, y la clase de inglés comienza a las 8, ¿verdad? Entonces, quería ver si me daba chance, sí, de entrar 20 minutos después. Sí, ¿verdad? Por mí no hay ningún problema de que usted pueda entrar. En los minutos le van a aparecer, ¿verdad? Que les hace falta 20 minutos. Pero yo soy del pensar que es mejor tener 10, 15, 20 minutos a no tener nada. Entonces, por mí no hay ningún problema. Muchas gracias, teacher. Bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿No? Pues si no hay más dudas, vayan a descansar. Si no han cenado, cenen. Cuídense mucho y cualquier cosa a la orden. Pasen buenas noches. Take care, my friends. Good night, teacher. Good night.